I'm sorry. Okay, miss, go ahead. When I have to deliver the flight tickets every week. Every week. I have to go to the bank. And what time I need to go, I need go to the dentist this month. I need to drink my coffee every morning at 8 a.m. Perfect. And where I have to go to the cinema on the weekend. Excellent. I have to go to the hospital to evaluate, evaluation. Evaluation my patients in the afternoon. Good, excellent. Pero evaluar es evaluate. Perfect. Good job, miss. ¿Qué tal, miss? Evaluate. Let me see, Miss Sandra. Pues a ver si entendí bien cómo era lo dice y si no corríjame bien. Claro que sí. Vale, las primeras, I have to go a meeting in the office the tomorrow. Good. I need to play softball the Saturday. 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 Las otras, I have to work tomorrow at 6 a.m. Okay. I need to get up at 4 o'clock. Okay, vamos a practicar la pronunciación. Have. Yo digo have, ¿verdad? Have. I have. Excelente. Mm-hmm. Una vez más, la última oración, por favor. ¿La última que mencioné? Sí, por favor. I need to get up at 4 o'clock. Ok, vamos a lo mismo. Vamos a separar cuando utilicemos have y el verbo está en infinitivo. Vamos a separar con la preposición to. Por ejemplo, I have to get up. Por ejemplo, aquí sería I need to. I need to get up. Okay. I need to get up. Okay. Excelente. I need to get up. Okay. Muy bien. Muchas gracias, Miss Sandra. ¿Qué tal, okay, Miss Corpeño? Solo una, la última, pero le voy a decir lo que tengo. Bueno. Bye. When I have to hang out with my husband tomorrow. Excellent. I need to take a nap today. Yeah, perfect. What time? I have to go to the bank at 8 o'clock. Perfect, miss. I need to finish the test after at 10 o'clock. After 10 o'clock. After 10 o'clock. Good, excellent. Okay, muy bien, muy buenas oraciones. Solo uno me queda. Continúe. Where? I have to go to Spain. Yes, I can. Cool. You have to go to Spain. Excelente. Ok, nos trae recuerdo cuando vaya a España, por favor. Ok. Ok, good. Miss Joana, no sé si ya pasó. No, no he pasado, teacher. Ok. I have to send a financial report to my boss the Monday. On Monday. Cuando utilicemos días, es on. On Monday, ok. Excellent. I need to send financial report between 9 and 11 a.m. Excellent. I have to take pills every day. Pastillas. Pills. Uh-huh, every day. I have to take a pills at 7 p.m. I have to attend meetings at the office. At the office, perfect, excellent. Mm-hmm. Thank you very much for your participation.
Okay. No sé si tenemos voluntarios. Voluntarios. Volunteers. Okay, Mr. Josué Neftalí. Go ahead, mister. Mr. Neftalí, go ahead. Perdón, lo tenía en silencio. Hola. Adelante. Ok, en la primera puse, I have to write report for my boss tomorrow. I need to visit a new client this week. En what time puse, I need to send report at 8 a.m. I had washed my car at 7 a.m. Y en where puse, I need to go to the office this week. Muy bien. Solamente en el de lavar no me quedó muy claro. Lavar el automóvil. ¿Me podría repetir? Ah, ok. Puse, puse I had, pero no sé si era I need to wash my car at 7 a.m. Está bien. Ahí va a depender de la intención de su oración. Solamente quería asegurarme que había... que si había colocado la preposición to entre medio de los dos verbos, pero estaba bien. Muy bien. Ok. Thank you very much. No sé si tenemos otro voluntario. Volunteers. Teacher, una preguntita. Adelante. Cuando hacemos una oración así, a veces nos encontramos con dos verbos. Sí. ¿Es posible que yo de repente pueda poner más? ¿Es correcto usar... un verbo más? Es que hace rato donde estaba haciéndolas, cuando yo acordé había puesto tres verbos. Dígame esa oración. Ajá, cabal, para que vea el error. I need to go, o sea, ahí mencioné dos, tenía que ir tú en medio. Sí, I need to go. Entonces, I need to go to play. O sea, me encontré con tres verbos. Ya eso no es correcto, ¿verdad? No, está bien, I need to go to play. O sí es correcto. Entonces, mejor si hubiera puesto, I need to play. Exacto, es que al final eso puse, pero me quedé con la duda. Reducción. Sí, reducción. Ajá, correcto. I need to. Lo que pasa es que estaba pensando ahí en español. Ah, mucho. Sí, la verdad, y me quedé con la duda si era correcto hacer, pero me imaginé que no, por eso le corté mejor el go. Muy bien, excelente, Miss. No hay que quedarse con la duda. Ajá, muy bien. Bueno, ahora vamos a practicar el uso del have en has, en la forma afirmativa. For example, we have Marilyn and Robert. What it is? Marilyn and Robert. Have or has? No, porque es Marilyn and Robert. Serían ellos. Pues sí, how. Birds, plural. Yes. Has. Have. It's plural. Excellent. Have. Las aves, plural. Have feather, plumas. This book, este libro. Has. Excellent. My car. Has. Excellent. Has four doors. Our teacher. Nuestro maestro. I have a call today. Has. Estamos hablando de nuestro maestro. Entre paréntesis, él. Oh, sí, ella. Él. Es él, es cierto. The business. Bueno, vamos a... le voy a dar la oportunidad que analicen de las 6 a la 10. Analyze from number 6 until number 10. Un minuto, creo. Uno o dos minutos, analizar. Y ahí lo resolvemos juntos. Es que a veces lo que confunde, teacher, por ejemplo, hay palabritas que no sabe, al menos yo no sé
qué significa. Entonces ahí cuesta analizar, la verdad. Comprendo. Uh-huh. Entonces fíjese si llevan, si es plural, va a ser uh-huh. have. Si es singular, uh-huh. es has. Ok. Uh-huh. Bueno, entonces la 6 sería how. Uh-huh. How, how's. Appointment. Ready? No. No, okay. And this it has number 7. Sixth. Number yes. 6. Ah, the businessman he has. Ah, number 6, businessman, el hombre de negocio, ese hombre de negocio. Ya es él, es he. Is he. Es he. The businessman has a lot of money. Perdón, miss. No, solo estaba leyendo, si era has. Mm. The businessman. Dígame, mister. O sea, perdón, has cuando es plural, have cuando es singular. No, de la, o sea, al revés. Al revés. Singular es has have, y plural have. Have para plural, has para singular. Exacto. Have plural, has singular. That person is have a lot of el businessman, money. Businessman está hablando de un hombre de negocio. Perdón. Un hombre, perdón, es has. Exacto. Some big series have. Big series, como que es plural, mm-hmm. es have. Sería how. We is sería have. We have. Better. I have. A lot. Y she has también. Sí, la número 9 es diferente. Mis. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a yo. Entonces, I have. Yo have. Es have. Ah, perdón, sí, have, es el, sí. Vamos a ver. Repitamos, ok. The businessman, ese hombre de negocios, si tuviéramos que reemplazar sería he. He. He has. He has. Okay. Excelente. Ese hombre de negocios tiene un montón de dinero. Ok, some big cities. Si lo tuviéramos que reemplazar, sería they, esas o ellas. Sería have. Muy bien. We. Have sería. We have. Again, we have 3 bedrooms in our house. Number 9. I have. A lot of work to do today. She has. She has a doctor's appointment today. She has a doctor appointment today. Ok, no sé si existe alguna duda en esta parte. Bueno, ahora vamos a ver la forma. Mister, solamente corroborando. Dígame. Have es tienen en español. Tienen. Sí. Have, perdón, has es tiene. Tiene ella, y tiene. Esa es la diferencia. Es que si lo empieza a ver así, mister, de que en español es así, en inglés, se va a confundir. Porque cada idioma es diferente. Y hay ciertos espacios que no se pueden traducir. Lo que le recomiendo es, por ejemplo, recordar los pronombres. Por ejemplo,
Tenemos I, you, they, we, they. They, no quiere. We. They, we, ¿qué más? He, she, he, eat, eat, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar I? Vamos a utilizar have. Have. You. Have. Have. They. Have. They have. We. Have. 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 En el caso de, aquí va a cambiar. Has. He has. She. Has. Has. It. Has. Has. Muy bien. Ok, esto es solo en afirmación. En afirmación, recuerde que en nativo es diferente. Ok, por ejemplo, me imagino que se confunden cuando ven otra palabra. Por ejemplo, our teacher. Yes. Porque no, porque no está uno de estos pronombres. Pero digamos, usted póngase a pensar. Dice el teacher. Se refiere, si tuviéramos que reemplazarlo por un pronombre que está acá. Sería él. Sería él. Uh-huh. Acá. Teacher. Porque dice nuestro maestro. ¿De quién estamos hablando en la oración? Del maestro. Del maestro. Podría ser él o también podría ser ella, porque no. Ella. Igual sería teacher como decir the teachers. O sea, ahí como es los ahí maestros, ya ahí ya cambió. Ajá. Sería okay. Ellos. Ellos. Ajá. Okay. Teachers. Aquí ya cambió porque ya está pluralizado. Entonces, si lo tuviéramos que reemplazar, maestros sería ellos, ¿verdad? Entonces, yeah. Si decimos que es ella, vamos a utilizar has. Y si es él o ella, vamos a utilizar, perdón, si es ellos, vamos a utilizar have. Y si es él o ella, vamos a utilizar has. Ok, otro ejemplo. Cuando dice the businessman, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? De ese hombre de negocio. Aquí sí es he por ley, porque está especificando que es un hombre. Entonces, será él. That businessman, ese hombre de negocio, has a lot of money. Cuando decimos la profesión, pero identificando ya sea mujer u hombre, es de igual forma, como decir the businessman. The businessman, doctor. The businesswoman, the, okay. The doctor, the nurse. The doctor, the nurse. Pero si ya digo doctors, es plural, ¿verdad? Entonces ya, ya queda en ellos. Y si digo my husband, sigo mi esposo o my wife, mi esposa, ¿de quién estoy hablando? De ella. De él, o él o ella. Entonces vamos a utilizar has. Ok, Liz, muy bien. Continuamos. Ok. La siguiente parte. En esta tienen que. Ok, les voy a dar una clave para las lecturas. Podemos tener una oración. Esta es una oración compuesta. Significa que son dos oraciones en una, ¿verdad? La número dos. La número cuatro. La número tres. Y la número cinco. Entonces, cuando se utiliza but, pero. Se está haciendo como está haciendo una contradicción, ¿verdad? But, pero usualmente después de but va a ir en negación. Voy a hacer un ejemplo. Canadá, ¿qué pronombre cabería? Canadá. Has. Canadá, como es it, porque es un lugar. Has a lot of land. Tiene un montón de tierra. But. Pero, ahora en negación. Have. Doesn't have. Doesn't. Excelente.
doesn't. Have. Excellent. Doesn't have. Aunque sea él o ella, va a regresar a, a la forma infinitiva. A lot of people. Ok. Ahora veamos la número uno. Esa sí es afirmativa. Ah, no, perdón, la oración dice, el perro, cinco piernas, seis piernas. A dog doesn't have. El verbo regresa a su forma original. Doesn't have six legs. El perro no tiene seis piernas. A dog doesn't have six legs. Vamos, la número tres. Los peces tienen escamas. Los peces. As. Fish. I see. Have. Bueno, en este caso es singular. El pescado. Ajá, eso es. Has. Has. Perdón. Ah, ya estaba leyendo la siguiente oración. Okay. Pero ellos tienen plumas o no tienen plumas. No. Sería. They. Estamos hablando de ellos. Acá. They don't have feathers. No tienen plumas. Don't have. La número cuatro. Cars, los automóviles, ¿tienen o no tienen cuatro ruedas? Have. Exactly. Have. Have four wheels. Pero las bicicletas, ¿tienen dos llantas o no tienen? No. ¿O sí tienen? Ah, sí. Have. Entonces, en este caso, la afirmación. Has two wheels. Okay. Cars have four wheels, but bicycle has two wheels. Los automóviles tienen cuatro ruedas, pero la bicicleta tiene dos. Right. Buildings. Buildings es plural o singular. Buildings. Plural. ¿En qué pronombre podremos utilizar buildings? Sería. Have. Muy bien. Elevators, but house only, una casa. But my house only. Una casa. Has. Excellent. Has stairs. Un edificio de alto tamaño tiene elevadores, pero una casa únicamente tiene escaleras. Stairs. Las primeras. ¿Qué significa high rise building, teacher? High es, se refiere a un edificio de gran tamaño, high rise building, como un rascacielos. Solo high. Toda la palabra compuesta. Ah, todo compuesta, ah, ok. Ok, sigamos practicando. En la siguiente parte lo voy a dejar unos segunditos por si quiere tomar nota. Segura.
Ok. ¿Me puedo continuar? Yes. Good. Ok, ahora dice que tenemos que, dependiendo de la oración, dependiendo de la respuesta, vamos a convertirlas a pregunta. Entonces, vamos a hacer el número uno. Vamos a preguntar si él tiene una gran familia. Comenzamos con el auxiliar. ¿Qué auxiliar utilizamos? Con he. Estamos hablando de él. Does. Muy bien. Does, el pronombre. He. Y el verbo regresa a su forma infinita. Have. Complemento. A big family. Big family. Muy bien. Vamos con la número dos. Do they? Excellent. Do they have? Excellent. Do they have a car? Question mark. Very good. Vamos con la number three. Do I have? Excellent. Do I have compliments? A lot of work to do. A lot of work to do. Excellent. Number four. She doesn't have blue eyes. Excellent, Miss. Does she have? Excellent. Blue eyes. Blue eyes. Does she have blue very, eyes? Very good. Okay. Very good. Ahora que ya tenemos la pregunta, vamos a contestar de una forma corta. Por ejemplo, la número uno sería, does he have a big family? La respuesta afirmativa, podemos decir, yes, he does. Yes, he does. En la número dos, la respuesta es negativa. La respuesta corta puede ser, no. No. No, they. Exactly, they. No, they don't. No, they don't. Does he have a big family? Yes, he does. Do they have a car? No, they don't. Number three. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es afirmativa. Yes. Yes. I do. Yes, I do. Perfect. Yes, I do. Veamos la número cuatro. Does she have blue eyes? Respuesta es negativa. No, she doesn't. Excellent. No, she doesn't. Perfect. No, she doesn't. ¿Estamos claros con este ejercicio? ¿O existe alguna pregunta? Ok, continuamos. Ahora ustedes van a ser de las 5 a la 8, son poquitas. De las 5 a la 8. Convertir. Van a hacer la pregunta
y la respuesta corta. ¿Cómo van? ¿En qué parte hay alguna pregunta? Cuando finalice, me deja saber, por favor. Finish? ¿Aún no? Finish. Yes. Thank you.
Ok, bueno, ahora que ya finalizaron, vamos a discutir las preguntas con nuestros compañeros. Vamos a revisar, ok, juntos, los arashans. Here we go. Antes de la buena música, digo Cristo. La primera, bueno, desde donde yo vi, me quedó Does She Have Blue Eyes? ¿Cuál? ¿La de primera? No, no, porque es, le pregunta, ¿do we have a big classroom? Si usted un gran pone, salón de clase. Ajá, pero si usted pone yes, I do. Y es yes, we do, porque son relacionadas al pronombre que se está utilizando. Oh, cierto. Yes, we do. En la otra, seis. ¿Cuál puede? En la de la mascota, do you have a pet? Ahí creo que está negativo. Si no me equivoco. Entonces, mi respuesta es... No. Nosotros tenemos una gran aula o algo así. Sí, una, sí. Un gran salón. Un gran salón. Y sería yes. Un gran salón de clases o algo. Yes. Yes, we have. Luego vamos a ver. Solo el último íbamos a hacer con dos. Con dos. Sí, does he have. Uh-huh. ¿Cómo quedaría entonces en ese caso? La respuesta positiva. We have. Clase. Alejandra dijo yes, we have, ¿verdad? Sí. Ah, va. Sí, perfecto. Sí, yo. Ok. A ver. Sí, así creo que queda. Y la siguiente sería la, I don't have a pet.
La pregunta que tengo, do I have a pet? No sé si la tienen igual. Yo creo que sí. Porque sí, yo de lo que había entendido mal era las seis. Que sí, estaba como respondiendo que yo, de la pregunta, quiero decir, estaba preguntando, ¿tú? Obvio, la respuesta era yo. Ahí es donde yo me estaba enchivolando. Pero sí. Igual, aunque se autopreguntara, si usted se hace la pregunta, es do. Do I have? Sí. Aunque no usar el you, o sea, yo me autopregunto. Ajá, correcto. Estaba bien el auxiliar. Pero sí, yo creo que sí. Estamos bien ahí. Y sí, el uso del das en las terceras personas. Porque ahí es donde uno se equivoca. Cabal. Ahí. Ajá. Bueno. Vamos a ver entonces. Teacher. Hi. Le puedo hacer una pregunta de la tarea de en el caso de el always y las otras cosas. Yeah. La cosa es que yo me topé con una pregunta que decía ella siempre se baña, parece. Uh-huh. O ella siempre toma una ducha. Sí. Pero la cosa es que esa era la respuesta, ella siempre toma una ducha. Entonces, y también estaba every day, o sea, ella toma una ducha todos los días. Sí. Entonces, en mi subconsciente sonó mejor decir que todos los días ella tomaba una ducha, ¿verdad? Una al día o qué sé yo. Sí. Pero decir ella siempre toma una ducha es como estar diciendo ella siempre está tomando una ducha, o sea, cada rato, a cada momento, durante todo el tiempo. Y la respuesta era siempre toma una ducha. O sea, no sé. Es de ver la indicación que decía. Y como, entonces tenía las dos opciones. No le quedó así el, como... El uso de adverbios ahí. She le always... Le puse today, every... Ah, no, espérame. Todos los días, ¿cómo se dice? Every day. Every day, ajá. Le puse esa, entonces, y me salió mal. Me decía que tenía que haber sido siempre. Entonces okay. Era, she always takes a shower. Creo que sí, no recuerdo. De ver la indicación, porque también si le hubiera puesto She takes a shower every day. También sonaba bien. Pero sí. Si se estaba refiriendo a la clase de los adverbios, se entendiese que sí, siempre tomamos una ducha a diario, porque es normal, ¿verdad? Situación, ¿verdad? Ajá. Aplicando los adverbios. Ajá, no, como que estamos que a cada rato, todo el día en el agua, pura sirena. ¿Verdad? O algo así. Exacto. Para diferenciar. Tenemos que leer la indicación, no sé. Con okay. Los adverbios también vimos eso. Una parte de decir todos los días. Ajá. O una vez al año o algo así. Vimos eso también. Entonces, por eso no me sonó tan alejado de la respuesta. Sí. Bueno, las dos opciones estaban bien para mí, ¿verdad? Tendría que revisar la aplicación. Ok, ¿ya finalizaron las oraciones? Sí, Pip. Good. Yeah. Ok, veamos las respuestas. La número 5, la forma pregunta.
Number five. Number five. The question form. Does anybody? ¿Cómo les quedó la número cinco? And do we have a big classroom? Excellent. Do we have a big classroom? La forma es la forma corta. Yes, we do. Yes, we do. Perfect. Number six. I don't have a pet. Do you have a pet? Do you have a pet? Perfect. Do you have a pet? No, I don't. No, I don't. Ahí podría utilizar dos, puede ser. Número seis puede ser. Do I have a pet or do you have a pet? Cualquiera de las dos. Ok, la número siete. Okay. They have a large garden. Do they have a large garden? Do they have a large garden? Mm-hmm. La respuesta yes, corta. Yes, I do. Yes. Aquí sí el pronombre. No, yes do they. Estoy leyendo donde no es. Yes, they. Yes, they do. Yes, they do. Andaba leyendo. La número ocho. Does he have a bird? Does he have a bird? Respuesta corta. No, he doesn't. Yes, he doesn't. La respuesta es negativa. Yes, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Perfect. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la formulación de preguntas utilizando have or has? Ok, muy bien. Gracias por la participación. Ok, ahora vamos a tener una pequeña práctica. Ok, de la utilización del verbo have en el presente simple. Ok, vamos a ver cómo lo manejan ahora. Just give me a second. Ok, aquí vamos. Si me ayuda alguien compartiendo el siguiente link, por favor, para los compañeros que tienen únicamente acceso al con su móvil. Gracias. Muy amable. Tenemos siete participantes. Can we start now? Okay, here we go. Vamos a dar inicio a esta pequeña práctica, okay, del presente simple del verbo have or has. Here we go.
Good, time is over. Muy bien. Vamos a dar el top 10, ¿les parece? O el top 5. Veamos. Top 10, ¿ok? Del top 10 hacia arriba. Bueno, del top 11 al número 1, todas las notas están arriba del 9. Ok, únicamente se definió por rapidez, por velocidad. Vamos con Josué García, Oscar Noé, Karen López, Isis Montalvo, Nelson Guevara, Sandra Leticia, Alejandra Serrano, Guadalupe, Elsie Milagro, Lisbeth y la ganadora, Miss Paola. Ok, Miss Paola. Muy bien, excelente. Ok, vamos a revisar las preguntas. Vamos a revisar las preguntas más que tuvieron más que se equivocaron. Ok. Teacher, una pregunta. Dígame. Así como estos ejercicios, si digamos yo mañana en el transcurso del día quisiera practicar, no hay problema, yo me puedo meter a practicar. Este en particular es solamente para maestro. Pero okay. Si se quiere practicar, tiene que ingresar. En la plataforma. Ingresar siempre a Quizzes. Si usted quiere practicar en otra, en esa plataforma que tengo yo. Ajá. Ingresa con el mismo nombre, solamente que le va a dar que es usuario. Y le va a pedir que va a entrar como estudiante. Ok. Y ahí tiene que dar práctica, le va a aparecer prácticas. Ok. Porque el que yo tengo ahorita abierto es solo de maestro, alumno. Veamos. La número 12 dice que dos estudiantes contestaron erróneamente. El pronombre es it. ¿Cuál es la forma correcta? It has. Good. It has. La número 6. María en Mateo. Have, porque es un sujeto compuesto. María en Mateo. Next, María has a dog. María has a dog. Muy bien. Y la última que vamos a revisar, she has a pencil. Perfect. Muy bien, excelente. El promedio de esta evaluación, bueno, de esta práctica, fue del 90%. Muy bien, excelente. Vamos ahora a regresar al manual. Sí, es el manual. Ready? Vamos a ir a la página. A la página 28. Are you ready? Vamos. Okay, dice, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Okay, it says, Adele, please check my agenda.
my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Excellent. Once again, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? Yeah. It's on Friday the 26th. Okay, ¿alguna pregunta con respecto a la pronunciación o el significado? Nuevamente. Teacher, ¿cómo dijo lo de representatives? Representatives. Representative. Representantes. Teacher, 26, ¿qué sería? O sea, 26. Con una TH al final. Six. Muy bien. Oh, ok. En la primera es November 22nd. 22nd. Exactly. Second. Teacher, ¿cómo traduciría what's about? Es que yo siempre me cuesta con what porque creo que es... ¿Qué acerca de la conferencia? Ajá, acerca de... ¿Qué acerca de...? La conferencia. Exactamente es así, ¿qué hacer? O también puede ser traducir así como, ¿y qué tal? O ¿qué tal la conferencia? Ah. Por ejemplo, como yo le diga, yo hice la tarea y utilizamos, y tú la hiciste. What about you? Fui a trabajar y tú fuiste a trabajar. O podemos utilizar what about you, qué tal tú, qué tal tú. Pero este le está pidiendo como una, le está preguntando. Sí, what about you, y tú qué tal, o de tu parte qué tienes que agregar, algo así. Porque si la traducimos literal, ajá, qué sobre. ¿Qué es sobre ti? Sobre de conferencia. What about you? Entonces, vamos a practicar. Y dice, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? Or representatives? It's on Monday, the 26th. Okay. ¿Estamos claros? Veamos, ¿qué tal si nos ayuda Mr. Nelson siendo Susan y Mr. Emerson siendo Adele? Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consul? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? Excellent. It's on Friday the 26th.
Perfect. Okay, solamente with, la pronunciación de with. 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 Okay. With. Muy bien. ¿Qué tal si nos ayuda Miss Paola? Siendo Susan. Y Miss Karen, siendo Adele. Okay. Adele, please check my agenda. Excellent. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. Good. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Good job. Good pronunciation. Si nos ayuda Miss Carla. Miss Carla siendo Susan. Y Miss Isis siendo Adele. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consult? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Excellent. Vamos con la pronunciación de with. 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 Miss Carla, with. With. Es como si llevara F, teacher. With. No. Lo que pasa es que hay un sonido en inglés que es que hay que sacar un poquito la lengua para pronunciar la TH. With. 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 Ok. Agenda. Can you repeat after me? Agenda. 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 Excellent. Ok. ¿Esta es? ¿Cómo se pronuncia? With. 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 Perfect. With. With. Vamos a ver si nos ayuda Miss Corpeño en... Miss Sandra, Miss Corpeño siendo Susan y Sandra, Miss Sandra siendo Adele. Okay. Okay, teacher. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Muy bien. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Good job, perfect. Y Miss Elsie, si nos ayuda haciendo Adele, and Miss Joanna haciendo Susan. Yo también. Okay, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It is on Friday, the 26th. Very good. Muy bien. Excelente pronunciación. Muy bien a todos. Gracias por la participación de esta pequeña lectura. Ok. ¿Cuándo será la reunión de Susan? When is Susan meeting? When is Susan meeting? November 22nd. November 22nd. Muy bien. Next question. Do you think Susan has a busy agenda? ¿Creen que Susan tiene una agenda muy ocupada? Do you think Susan has a busy agenda? And why? Yes, I do, or yes, she does. Yes, she does. Porque yes. Estamos hablando de Susan, ¿verdad? Yes, she does. Do you think? Agenda. Okay, yes, she has a busy agenda. Oh, yes, she does. Very good. All right, en la siguiente parte, en el ejercicio 4, vamos a ver el uso de lo, vamos a aprender, ok,
los meses, del año. Ok. Ok, y en este tenemos, voy a compartir. Tenemos los meses. Ok, tenemos January. Ok, repeat after me. January. February. March. April. May. June. July. August. September. Okay, no es sec, es sep. September. October. November. And December. Okay, one more time. January, February, March, April, May, June, July, August, September, September, October, November, December. Okay, me van diciendo, yo voy a ir diciendo uno y usted contesta. Por ejemplo, voy a comenzar con January y usted dice February. Digo March y usted continúa. January. February. March. April. May. June. July. August. August. Ah, okay. Yo iba con September. October. November. December. December. Ok, muy bien. December. Ahora ustedes comienzan. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Ok. All right. ¿Qué celebraciones? What are the celebrations we have on January? New Year. New Year. And we don't have money that month. No tenemos dinero ese mes. Okay. February. What celebration we have on in February? St. Valentine. Good. In March. Vacation. Holy week. Okay. Holy week. April. Vacation. Sometime vacation, right? Mm-hmm. May. Mother's Day. June. Father's Day. July. My birthday. Independence Day, USA. Exactly, the independence of USA. That is my birthday. July. Mm-hmm. My birthday is on USA Independence. Oh. Okay, then in August. Vacation. Don Rua. Okay. So we don't have Don Rua anymore. Sifu anymore. September. Independence Day. Okay, October.
Halloween. Halloween. Okay, kind of American. We don't celebrate too much, right? It's more in the United States. Okay. Día de la raza. November. Okay. November, we have, I guess, we have Thanksgiving, creo. Thanksgiving. Black Friday. Black Friday. And December, the most, for me, my favorite month. December. Christmas. Christmas. Holidays. Holidays. Christmas Day. Excellent. Okay, Miss Joanna, when is your birthday? My birthday is 11 July. 11? July. Okay, en inglés es primero el mes y después. July 11. Good. Okay, vamos a repetir la palabra birthday. Birthday. Oh, es como una E. Birthday. Sí, lo que sucede es que si usted dice birthday, significa que ese día tomó muchas piercings. Entonces es como una E. I don't bird. Like. Birthday. 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 July 11. July 11. Good. Okay. Miss Sandra, when is your birthday? October 29th. 29th. Excellent. Miss Karen? My birthday. July 2. July 2nd, sería. July 2nd. Miss Rosady? My birthday is in January 7th. 7th, my... Okay, your birthday, good. Miss Isis? My birthday, 9th of July. Okay, primero el mes y después la fecha. July of 90. July. July of 90. I accept this. Good. Excellent. Miss Elsie, when is your birthday? My birthday is 28, March 28. Excellent. Good. Mr. Nelson, when is your birthday? My birthday is October 15. Excellent. October 15. Mr. Neftali, when is your birthday? My birthday is September 24. Good. Miss Paola, when is your birthday? March 14. March 14. Okay, muy bien. Good. Ok, vamos a repetir nuevamente los meses. ¿Les parece? Vamos. Hola, ¿qué pasó? January. January. February. February. March. March. April. April. May. 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 June. June. July. 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 August. August. September. September. October. October. November. November. December. December. Perfect. Muy bien. Excelente. Vamos a repasar un poco los meses. Ok. Vamos. Here we go. ¿Qué mes es este? January. January. Spell it, please. J. 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 N. A. N. Q. U. R. N. I. January. Perfect. January. This F. One. February. February. R. E. No. E. E. No. E. E. F. E. B. B. Ah, B. R. R. U. R. U. U.
Excellent. February. Next. R N M A R R R C March. Perfect. A April April A R R April. Perfect. M-M-M-I-I-Y. Excellent. May. June. J. J. A. U. U. M. Excellent. June. July. J. J. U. U. L. Why? 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 Perfect. This is a little bit longer. A, U, U, no, U. No. A, U, U. Oh. U, 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 T, S. August. Yes, perfect. August. August. September. S M S E M M M E no M S P P P T C I T E E A E A E E E E E M B B E M R R. September. Good. tenemos que practicar la I en inglés, que es, perdón, la E, que la es I. Y la I, que es I, y la A, que es A. Muy bien. A. Bueno, por motivos de tiempo, vamos a finalizar la práctica. Vamos a tomar la asistencia de este día. Vamos con Molina Hernández. Molina Hernández. López Montalvo. Present teacher. Thank you. Serrano Durán. I am present teacher. Thank you. Serrano Durán. Thank you, Miss. Contreras Romero. Contreras Romero. Escobar Landaverde. Good. Eden Ernesto Escalante Rivera. Arteaga Méndez. Present teacher. Thank you. Guevara Rosales. Present teacher. Amaya de Amaya. Eunice Alfaro. Present teacher. Thank you. Neftalí García. Present teacher. Thank you. López Cerón. Present teacher. Thank you very much. Brizuela Portillo. Present teacher. Guevara Chinchilla. Present teacher. Thank you. Díaz Villegas. Present Guevara, teacher. Thank you, Miss. Guevara Castro. Present teacher. Thank you, Mr. Nelson. Magaña Martínez. Present teacher. Thank you. Corpeño Martínez. Present teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. López Portillo. Ok. En el Elizabeth Chicas Delgado. Elizabeth Chicas Delgado. Y okay, solo por corroborar. Emerson Guevara Rosales. Present teacher. Thank you. Hernández, Molina Hernández. Contreras Romero. Ok, good. Ok. Bueno, les agradezco muchísimo su tiempo. Recuerden, ya pueden realizar la actividad número 10, que con esta concluimos la unidad 2. Y realizar el midterm.
okay, es una prueba donde evalúan unidad 1 y unidad 2. Okay, so see you next class. Take care. God bless you. Good night. Good night. Thank you.